era una linda oportunidad para que el vecino de nuestro pueblo conozca todo lo que hay de oferta en materia de salud desde el gobierno provincial, desde la oferta pública en salud que genera el ministerio de nuestro gobierno provincial. Y aparte también estábamos muy contentos porque ya hace un mes que venimos trabajando con distintas instituciones en nuestro medio para que se sumen y también muestren al vecino las distintas tareas que vinieron desarrollando, porque tanto los centros educativos como otras instituciones desarrollaron distintas tareas en materia de salud que hoy les expusieron, y la verdad que se armó una oferta de materia de salud importante, muy linda, y la gente lo entendió así porque nos ha acompañado en toda esta jornada día viernes. Realmente mucha gente ha visitado esta muestra de la salud. Se hablaba de algo más de 1000 personas, ¿no? Sí, algo más de 1000 personas, porque no solo visitaron la muestra, sino que hubo actividad física durante toda la jornada, aeróbic, básquetbol y fútbol, así que se acercaron los adultos, los niños, los jóvenes a disfrutar de este día. La verdad que Montevideo ha vivido una jornada importante en este día viernes y todo relacionado con la salud. Sinceramente, como representante de un equipo de trabajo, estamos muy contentos de lo que sucedió hoy. Bueno, y además, la ambulancia que decía el doctor Macei en la nota, la compré yo, la que hay en el 1989, o sea que ya estaba amortizada, ¿no? La verdad que sí, gracias al cuidado que ha tenido pudimos llegar hasta este momento con esa ambulancia. Superamos el 1.000.000 de kilómetros y la verdad que era una gran necesidad que teníamos desde el municipio, tener una unidad nueva. Empezamos gestiones, recuerdo, en el gobierno nacional y provincial a la vez. En un momento le pedí a la provincia que me financiara una porque no llegábamos para comprarla en ese momento, pero bueno, Oscar González me dice: mira, espera a Fabricio que en alguna oportunidad la vamos a llevar. Gracias a Dios, en el marco de esta Feria de la Salud nos han entregado una unidad muy bien equipada, sinceramente muy bien equipada, y la verdad que nos ponemos muy contentos, no solo nosotros, sino que la población de Montevideo, el vecino, aquel que asiste a la salud pública, que le tenemos que brindar cobertura. La verdad que hoy se va a encontrar con una unidad último modelo, de última generación, con todo equipamiento, y eso hace que Montevideo siga progresando y fundamentalmente en la materia salud, que es algo tan sensible para las personas. Bueno, vienen de festejo en festejo porque el sábado inauguraron el pavimento de calle de San Lorenzo y la continuación después de las vías del ferrocarril hasta el cementerio. Sí, la verdad que el gobierno, junto con el gobierno en el centenario, nos pusimos a trabajar en conjunto para realizar el asfaltado de la calle Chacabuco y San Lorenzo, que une la ruta provincial número 6 con el cementerio. Una arteria eje para nuestra comunidad, porque bueno, hace de que la gente ingrese rápidamente, llegue a la comunidad. Y gracias a Dios, después con un trabajo en conjunto con los vecinos de nuestro pueblo, pudimos sumarle a esas 22 cuadras que eran el asfaltado de la calle San Lorenzo y Chacabuco, 11 cuadras más de asfaltado en nuestra comunidad, un hecho que hacía rato que no sucedía, y la verdad que estuvimos muy contentos porque bueno, la gente ha participado, lo valora, porque no solo mejora la calidad de vida, aumenta el valor de las propiedades, sino que también es un hecho también que significa progreso, porque donde se han realizado estas 11 cuadras son en lugares que son los barrios de nuestro pueblo,